Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, ¿te has encontrado en medio de una discusión que se ha salido de control? Seguramente. Pues bien, exponer nuestros puntos de vista y las emociones que estos causan a veces puede ser complicado y generar conflictos que con una buena argumentación y recepción pudieron haberse evitado. Es por eso que hoy te traemos unos consejos que pueden servirte la próxima vez que estés entre polémicas que quieras debatir con inteligencia. Si te interesa, quédate. Pero antes, recuerda visitar estilocracia.com para más datos y consejos. 1. No ataques después de la confrontación. En una discusión, lo más probable es que la persona que tiene un punto de vista diferente al tuyo busque desestabilizarte, hacer que te salgas de control, que la furia se apodere de tu ser, para que no pienses tus respuestas y comiences a hablar tonterías. Entonces, lo mejor que puedes hacer es mantener la calma y no agredir tan pronto escuches el argumento del otro. Mejor, modula tu tono, gestos y lenguaje corporal. 2. No contestes a presuposiciones. También es probable que con quien debatas ponga palabras en tu boca que más bien son sacadas de contexto y no es que realmente las hayas dicho de la manera en la cual se exponen. Puedes utilizar frases del tipo, como dijiste en esa ocasión, entonces dices que, con eso quieres decir que. Entonces, lo mejor que puedes hacer es reproducir una vez más tu forma de pensar utilizando correctamente las palabras y el contexto. 3. Date tiempo para dar tus respuestas. No dejes que el calor del momento se apodere de ti, ni mucho menos que nuble tu visión y la manera en que te expresas. Respira, escucha, adopta una posición cómoda y relajada con el cuerpo. Toma tu tiempo. No porque des una respuesta apresurada, ganarás el debate. Mejor razona y después habla. 4. Formula argumentos. Este punto está directamente relacionado con el anterior. Pues al razonar y darte tiempo para contestar, puedes armar argumentos con una visión mucho más amplia del tema que se discute. Y no solamente caer en la reiteración sin llegar a ninguna parte. Recuerda, no te apresures. 5. No ataques las ideas de otros. Así como seguramente tú buscas respeto, correcta recepción y análisis de tus ideas expuestas, tu contrincante espera lo mismo de ti. No agredas solo por querer finalizar y ganar, pues propiciarás justo lo contrario y quedarás muy mal a la vista de quienes estén inmiscuidos. No porque no estés de acuerdo con otros puntos de vista, significa que tengas que ser grosero e intransigente. 6. No grites ni te enojes. Como complemento al punto anterior, vale la pena que recuerdes que de nada sirve extralimitarse, gritando y vociferando. Menos aún, exaltarse. Pero no olvides que esta discusión es solo eso, un intercambio de distintas visiones. Control ante todo, estilócrata. Y mejor, rescata lo bueno que resulte de ese debate. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. ¿Estás listo para discutir sin causar vergüenza ajena? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.